Hola nuevamente amigos, bienvenidos a este curso de CodeIgniter. Continuamos con nuestro bloque de videos dedicado a las librerías de este framework. Teníamos ya algún tiempo sin grabar, pero vamos a continuar con estos videotutoriales para completar este curso. Gracias a todos los que me han escrito a través del formulario en contacto de mi sitio web o han dejado comentarios en los videos de YouTube o de mis artículos preguntándome sobre los videos, que si iban a seguir y todo eso, pues ya estamos aquí para continuar. La librería Form Validation, como deben deducir, nos permite validar formularios de manera bastante completa. Completa porque trae muchas funcionalidades que nos permitirán hacer diversos tipos de validaciones a nuestros campos. Vamos a ver en el video tutorial cómo especificar las reglas de validación. Podemos especificar las reglas de validación de las siguientes maneras: una por campo, es decir, cada campo con una regla diferente, mediante arrays, que lo hace un poco más sencillo, en cascada, que nos permite especificar más de una regla al campo, mediante archivos de configuración, que sería mediante un archivo externo, donde especificaríamos todas las reglas, y creando conjuntos de reglas. Esto cuando vamos a crear un conjunto de reglas diferente para cada uno de nuestros formularios. Además, nos permite preparar datos, es decir, limpiarlos, eliminar espacios en blanco al principio y al final, aplicar otro tipo de funciones PHP. Volver a llenar el formulario con los datos correctos, es decir, si el usuario tiene un formulario con 6 campos y solo se olvidó de uno, no vamos a obligar al usuario que los llene todos de nuevo, sino que dejaremos llenos los que ya él llenó de manera correcta. Hacer callback a nuestros propios métodos de validación. Esto es en el caso que, por ejemplo, tengamos un usuario y queramos verificar si ya existe en la base de datos. Podemos hacerlo de manera sencilla: establecer mensajes de error y cambiar los delimitadores de error. Esto es porque los errores por defecto se muestran en una etiqueta P de párrafo, pero podemos especificar otro tipo de etiquetas para mostrar dichos errores. La manera de mostrar los errores lo podemos hacer de dos formas: en una lista donde se especifiquen todos los errores seguidos, es decir, una lista completa con todos los errores que ocurrieron, o individualmente junto a cada campo. Esto es mucho más sencillo para el usuario ver un mensaje al lado del campo con el error que está ocurriendo. Podemos crear grupos de reglas, como les dije hace un momento. Perdón, podemos especificar grupos de reglas de validación para cada uno de los formularios de nuestro sitio web. Estas reglas pueden ser llamadas manualmente o automáticamente. Para que sean llamadas de manera automática, deben cumplir ciertas normas que vamos a ver al momento que los creemos. Y estas son las reglas que nos ofrece la librería Form Validation: Require, que es para campos obligatorios; Matches, para comparar dos campos, esto muy usado en contraseñas, que deben escribir dos veces la contraseña; minlen y maxlen para longitud mínima y máxima; exactlen para longitud exacta; greater than y less than para campos numéricos, donde nos indica que debe poseer un número mayor a tal y menor a tal; alfa, que es para solo caracteres alfabéticos o letras; alfanumeric, que es para caracteres de letras y números; alfa dash nos permite letras, números y guiones, y guiones medios y guiones bajos; numérico, que cualquier número lo permite; integer, que solo permite números enteros; y decimal, que solo permite números con puntos o decimales. También hay otras validaciones como isNatural, que solo permite números naturales, es decir, del 0 en adelante no permitiría números negativos; y la misma función isNaturalNoZero, que permite exactamente lo mismo exceptuando el 0. Valid email validará un email que estemos ingresando; valid email validará varios emails ingresados separados por coma; y valid IP validará una IP que estemos ingresando, bien sea IPv4 o IPv6. Y valid base 64 lo que hace es validar que el campo que se esté ingresando posea un valor base 64 correcto. Y en cuanto a las preparaciones, nos permite utilizar XSS Clean para prevenir los ataques XSS, Break for Form para convertir caracteres especiales a HTML para que no se dañen en un formulario cuando vuelva a ser mostrado el campo; Prep URL, que le agregue el HTTP a la URL si no lo posee; Strict Image Tags, esto es cuando ingresamos una ruta de una imagen con todas sus etiquetas IMG, él solo deja la ruta que nos interesa o el nombre de la imagen; Encode PHP Tags, convierte las etiquetas PHP en entidades; y también permite cualquier función nativa de PHP que permita un solo parámetro, por ejemplo MD5, HTML Special Chars y
similares que solo permitan un parámetro a la vez. Bien, esa es la teoría que tenemos para este video tutorial y vamos a pasar a nuestro formulario. Aquí ya creé un formulario con un botón validar formulario, con la URL validar formulario, con su respectivo routes. Posee un campo de nombre, un campo de contraseña, un campo de mensaje, un select con opciones, una opción colores que me permite elegir entre tres colores, o los tres a la vez, o dos, o de esa manera, y unos radio button idiomas que me permitirán elegir un idioma. Bien, internamente este formulario posee lo siguiente: una tabla, un formulario con un action hacia el formulario validar, es decir, controlador formularios método validar. Le coloco enfrente el base URL para que sea más seguro el llamado. Recuerden que cuando usemos el helper form esto no lo vamos a hacer. Los inputs como lo están viendo. El select debe tener un valor en vacío. En este caso, como ven aquí, value en blanco. Va a ser la opción seleccionada por defecto. Y va a decir selecciones. Los checkbox todos deben tener el mismo nombre en forma de arreglo. Por eso posee aquí los corchetes. Y lógicamente cada uno con un ID diferente. El idioma es lo mismo que los checkbox, solo que los nombres no deben ir en arreglo, ya que aquí solo se va a seleccionar una opción. Y en este caso se pueden seleccionar una, dos o tres. Y por supuesto un botón submit que va a enviar el formulario hacia este action. Vamos a ver, por aquí tenemos un controlador llamado formulario con un método index que me está mostrando lo que vimos en el navegador. Y un método validar que va a ser donde apliquemos nuestras reglas de validación. Además tenemos una vista que se llama formulario correcto, donde me va a indicar el formulario se validó correctamente con un H2 y me va a dar un enlace que me permita volver al formulario que estaba utilizando anteriormente. Bien, entonces vamos a probar este formulario dando clic al botón enviar mensaje y pues nos va a llevar al método validar. Sabemos que está ruteando correctamente y no hay ningún problema. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente: vamos a cargar nuestra librería Form Validation. Recuerden que siempre con el load y el método library, y vamos a especificar Form Validation. De esta manera ya estamos cargando nuestra librería. Sobre nuestra etiqueta Form debemos tener lo siguiente: un echo a un método que se llama validation errors. ¿Qué va a hacer este método? Este método me va a mostrar todos los errores que pueden ocurrir en el formulario. Si ustedes no cargan la librería Form Validation y colocan ese método, pues lógicamente les va a dar un error en la pantalla que indica que ese método no está definido en ningún sitio. Ahí ya está. Y la validación es muy sencilla. Vamos a hacer en el método validar lo siguiente: vamos a hacer un if y vamos a hacer un llamado a través de la librería Form Validation a uno de sus métodos que se llama run. El método run lo que hace es correr las validaciones a todos los campos y él devuelve un valor booleano, es decir, devuelve true o false. Si él me devuelve false, quiere decir que alguno de los campos que no fue bien validado, quedó vacío o no cumple no cumple alguna de las reglas. Y por supuesto su respectivo else, que sería en el caso que muestre true. Bien, si esto valida de manera false, nos retorna falso, lo que tenemos que volver a mostrar la vista del formulario. Pues vamos a copiar esto que tenemos aquí y se irán a mostrar los errores en el formulario. Si no, si se validó correctamente, lo que vamos a hacer es redirigirlo, colocar aquí este título, validación correcta, al formulario que se llama formulario correcto, que en realidad es una vista con un simple mensaje. Si en este momento voy al navegador y pruebo, es decir, si le doy al botón enviar, pues se va a ejecutar este if porque no está encontrando ninguna regla de validación y me va a retornar falso. Vamos a ver. Lo hicimos aquí, vamos a darle a enviar y como ven quedó en la misma pantalla. ¿Por qué? Cada vez que le damos a enviar, vuelve a la misma pantalla. Queda aquí porque como no estamos especificando ninguna regla de validación, pues no va a funcionar correctamente, no va a estar haciendo ninguna validación. Vamos a empezar con vamos a ir validando todos los campos. Vamos a empezar validando solo el campo nombre para que sea un poco más sencillo.
Y vamos a hacer lo siguiente. Antes de hacer nuestro if, vamos a hacer igual a través de la librería form validation un llamado a un método que se llama set rules, o sea, setear reglas. Este método recibe tres parámetros. El primer parámetro que recibe es el nombre del campo. Vamos a ver qué nombre tiene este campo. Tiene el nombre, nombre, valga la redundancia. Y el segundo es algo que se va a mostrar en el mensaje de error, es decir, un label, vamos a colocar nombre. Y el tercero, qué regla vamos a aplicar. Les especifiqué aquí, habían varias reglas, vamos a utilizar en este caso la regla require. Ahora, si yo actualizo mi formulario y le doy a enviar mensaje, cuando vuelva a cargar me va a especificar el campo nombre es obligatorio, porque no lo estoy llenando. Así podemos ir especificando cada uno de los campos. Vamos a hacerlo para que vean cómo funciona. Son, para ver, 2, 4, 6 campos. Tenemos que hacer 6 llamados a la función setRules. Aquí vamos colocando los nombres. El segundo sería password. Vamos a cambiar el segundo por email. Colocamos aquí email, el nombre del campo. Aquí lo que queremos que se muestre en el mensaje. Y require. Además que debe cumplir con así. No, eso lo vamos a ver más adelante. Cómo son las reglas en cascada. Por los momentos vamos a hacerlo con una sencilla regla. El segundo sería mensaje. El tercero sería opciones. El cuarto sería, vamos a ver, aquí, colores. Pero aquí deben tener cierto cuidado, ya que se colocó el nombre colores en forma de arreglo. Aquí también lo voy a especificar en forma de arreglo. De lo contrario, no funcionará. Y el último, idioma. Es idiomas. Bien, ahora vamos a nuestro navegador y vamos a enviarlo todos vacíos. Si bien me especificó una lista que me dice el campo nombre es obligatorio, tengan en cuenta que esto que va a aparecer aquí es lo que ustedes pasen en el segundo parámetro de la regla. El campo correo electrónico es obligatorio, el campo mensaje es obligatorio, y así sucesivamente. Es decir, si ustedes en nombre quisieran que apareciera otra cosa, por ejemplo, apellido o usuario, lo harían de esta manera, y al momento de ustedes validar el campo, les cambiaría el mensaje por el campo usuario es obligatorio. Para eso es el segundo parámetro. Vieron, de esa manera tan sencilla estamos validando nuestro formulario con simples llamados al método setRules. Bien, ahora hay otra forma de hacer los llamados a las validaciones, y es a través de arrays, como se lo dije en el principio del tutorial. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a comentar esto que está aquí. Y vamos a crear una variable o un arreglo que se llama rules, tipo array. Abrimos por aquí, cerramos. Lo hacemos de esta manera porque es un array de arrays, va a tener varios elementos. El primer elemento va a ser de nuevo otro array, y ese array sí va a tener lo siguiente, va a tener un elemento llamado field, que va a especificar el nombre del campo, en este caso nombre, que sería el primer campo. Va a tener un segundo elemento llamado label, que sería lo que queremos que muestre en el mensaje. Y un tercer elemento con las una o diversas reglas que apliquemos. Como todavía no estamos viendo las reglas en cascada, vamos a hacerlo con una sola, que sería la misma regla required. De esta manera van a hacerlo con cada campo, separando los arrays internos con comas. De esta manera vamos a copiar este. Yo voy a parar el video para hacerlos todo, para que no perdamos tanto tiempo, y continuamos en breve. Ya que creé mi arreglo de arreglos, si ven, queda bastante largo, pero es un poco más ordenado. Tenemos field, label y rules por cada uno de los campos. El último array no se le coloca la coma, ya que no existen más arrays. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir this for validation set rules. Y en lugar de pasarle tres parámetros, le vamos a pasar uno solo, que sería el arreglo ese que creamos, rules.
estaríamos pasando todo esto al parámetro. Entonces, ahora vamos a actualizar nuestro formulario y vamos a enviarlo vacío. Como vieron, funciona de la misma manera: nombre, correo, mensaje, opciones, colores, idioma. Entre usar esta forma y usar esta, el funcionamiento es igual. La diferencia es que este deben crear un arreglo de arreglos. Eso ya es a gusto de ustedes cuál deben usar. Bien, ahora vamos a probar que en realidad la validación funciona. Vamos a llenar, por ejemplo, el campo nombre, el campo mensaje. Vamos a seleccionar un color y vamos a dejarlo así. Vamos a darle enviar. Si vemos, está diciendo que el campo correo es obligatorio, opciones también e idioma también. Pero hubo un problema y es que me borró los datos correctos que ya yo había escrito. Vamos a ver de qué manera podemos dejar los datos directamente aquí sin que el usuario tenga que volver a escribirlo. Eso es algo bastante sencillo. Vamos a ir a nuestro formulario y a cada campo le vamos a colocar el atributo value y en él vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer un echo set value y listo. Copiamos esto, lo repetimos con el correo electrónico. Pero con el mensaje funciona de manera diferente, ya que los text area no poseen atributo value. Para ello vamos a hacer solo esto y lo vamos a colocar entre las etiquetas de text area. De esa manera va a funcionar. Con los select radios y check button se hacen diferente. Vamos a ver que esto funcione primero. Vamos a escribir nuestro nombre, un correo electrónico, un mensaje. Y vamos a dejar sin seleccionar ni opciones, ni colores, ni idioma, para que vean cómo me va a mostrar los errores y me va a dejar estos campos ya seleccionados. Vamos a enviar el formulario. Perdón, no funcionó. Vamos a ver qué pasó por aquí. Ok, aquí faltó algo. El setValue recibe un parámetro, el cual es el nombre del campo. Si no colocan ese nombre del campo, pues no les va a funcionar. Por eso en este caso no nos funcionó. Vamos a colocar aquí mensaje. Vamos a actualizar de nuevo nuestro formulario. Vamos a llenar los campos que ya le explicamos el setValue. Y vamos a dar enviar mensaje. Allí está. Me dice opciones, colores, idiomas es obligatorio. Y me dejó los campos que ya yo rellené con su valor. De esa manera le ahorramos trabajo y molestas al usuario. Molestias, perdón. Ya que es bastante fastidioso cuando uno rellena un campo, ocurre un error y tiene que volver a rellenarlo todo desde cero. Bien, ahora vamos a ver de qué manera se hace con el select, que es bastante similar, pero cambia el método que vamos a utilizar. Para ello vamos a nuestro select y lo vamos a hacer en las opciones. Por ejemplo, en la opción 1 vamos a hacer un echo a un método que se llama setSelect. Este método recibe tres parámetros, de los cuales solo dos son obligatorios. El primero es el nombre del select como tal, sería opciones. Y el segundo, el valor de esta opción en específico, que sería 1, o lo que estamos pasando en este parámetro. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a copiar esto y lo vamos a pegar por aquí. Y vamos a ir probando. Vamos a nuestro formulario, escribimos el nombre, correo electrónico, mensaje y seleccionamos una opción. Cuando yo recargue el formulario, me va a dejar. Perdón, aquí no funcionó. Vamos a ver qué pasó. Esto es lo que pasó. Esto es lo malo de copiar y pegar. Cada uno debería tener una opción diferente, la opción correspondiente. Vamos a probar de nuevo. Seleccionamos nuestra opción y vamos a enviar. Bien, ahora quedaron rellenos o llenos, perdón, o escritos los campos anteriores y el select quedó con la opción que seleccionamos en principio. Si seleccionamos otra, queda en esta parte. Si seleccionamos selecciones, queda en selecciones, aunque esta no tiene el setValue, pero es la opción por defecto. Si seleccionamos 3, queda en 3. Ahora, el tercer parámetro que recibe este campo es un parámetro que puede ser true o false. Si colocamos esto en true, va a suceder lo siguiente. Cada vez que yo recargue el formulario va a estar esa opción seleccionada por defecto. Para eso no funciona el último parámetro. Yo por lo general no lo uso. Dejamos así como está, pero ustedes verán si le dan utilidad o no. En cuanto a los checkbox, el funcionamiento es el siguiente. En cada uno de los checks van a hacer un echo
a un método que se llama set checkbox. Este método, al igual que el del set select, recibe tres parámetros. El primero es el nombre del check, en este caso con todo y corchetes porque es un array. El segundo parámetro es el valor de este check, en este caso si ven el valor es rojo. Y el tercer parámetro también puede ser un true o false, que lo que va a hacer es dejarlo activado por defecto. Vamos a pegar esto aquí y aquí. Y cambiamos los valores. Este sería verde y este sería azul. Vamos de nuevo a probar. Seleccionamos esto, aquí nuestro mensaje, seleccionamos una opción y seleccionamos un color. Vamos a enviar el formulario, me dice que idioma es obligatorio y me dejó el checkbox seleccionado. Si selecciono 2, funciona igual y si selecciono 3, funciona igual. Si ustedes no utilizan el nombre como un arreglo, pues eso no les va a funcionar. Vamos a probarlo. Bueno, vamos a dejarlo así, pruébenlo ustedes en su casa, ya que tendría que mostrar, modificar esto, modificar por aquí, tendría que modificar bastantes cosas. Bien. Entonces, aquí también nos permite seleccionar uno por defecto o varios por defecto, porque es un checkbox, se pueden seleccionar varios elementos a la vez. Y actualicemos. Cuando el formulario cargue, ya va a estar seleccionado por defecto a través del tercer parámetro. Como les digo, yo no utilizo esos parámetros, sino que solo con estos dos. Y con el radio es exactamente lo mismo, solo que cambia el método. Vamos a ver, sería set radio. Recibe igual tres parámetros, que sería el primero el nombre y el segundo el valor. De esa manera lo colocamos en cada uno de los radios, cambiando su valor por el adecuado. Bien, ahora para que probar, vamos a dar esto como está, seleccionamos aquí, seleccionamos dos y seleccionamos un idioma. Cuando enviemos el formulario, pues va a quedar ese idioma seleccionado. Si lo enviamos con una opción diferente, sigue funcionando. Igual el tercer parámetro lo que les permite es especificar cuál va a ser el radio por defecto. En este caso ya no tendrían que estar validando porque al tener un valor por defecto ya se sobreentiende que va a estar lleno. Aquí si no permite seleccionar varios por defecto, si colocan varios true, pues va a tomar solo va a marcar el último true que le encuentre. En este caso el italiano. ¿Vieron? Entonces, para eso es que funciona el tercer parámetro en este tipo de campos radio button. Bien, si ustedes hacen lo siguiente, es decir, si no les falta ningún campo y envían todo, hacer la prueba. Vamos a enviarlo con todos los campos llenos. Pues nos va a enviar a la pantalla de éxito, donde nos indica el formulario se validó correctamente con un enlace que dice continuar y nos lleva de nuevo al formulario. Vieron, esa es la funcionalidad básica de las validaciones con esta librería. Ahora, ¿qué nos falta? Ahora tenemos que ver de qué manera utilizar las reglas en cascada. Las reglas en cascada lo que nos permite es especificar más de una regla para cada campo. Es decir, en este caso solo estamos utilizando la regla require, pero podemos utilizar varias de las reglas. Vamos a verlas aquí en la librería, en la documentación de la librería, validation. Y aquí están todas las reglas por aquí abajo que podemos usar y son las que vamos a ir probando en estos momentos. Vamos a comentar nuestro array y nuestro llamado al set rules y vamos a descomentar los anteriores. Vamos a guardar y vamos a hacer las pruebas, por ejemplo, con el campo require, con el campo nombre, perdón, vamos a aplicarle varias validaciones. Vamos a ver, podemos aplicar una validación que minLength y maxLength. Vamos a hacerlo de esta manera. Donde colocan la regla, van a colocar una barra vertical y van a colocar la siguiente validación. Existen campos que requieren parámetros o validaciones que requieren parámetros como este, que sería un número. Por aquí en la documentación se lo especifica de qué manera lo van a utilizar. Aquí dice si recibe parámetro o no. Hay unos que reciben que sí y otros que no.
Por ejemplo, minlen recibe un parámetro numérico y aquí le especifica cómo lo van a hacer. También vamos a colocar maxlen. Y vamos a ir probando solo con este campo. Vamos a comentar los demás para que no nos moleste tanto la validación. Si ven, este va a ser un campo que debe ser requerido. Debe tener longitud mínima de 4 y longitud máxima de 10. Vamos a hacer las pruebas. Si lo dejamos en blanco, me va a decir que el campo es obligatorio. Y si voy haciendo otro tipo de validaciones, por ejemplo, si escribo tres letras solamente, no estaría cumpliendo con la longitud mínima. Me va a decir el campo nombre debe estar a menos de 4 caracteres de longitud. Y si escribo, por ejemplo, 10, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me supero, es decir, escribo 11, va a decir que el campo no puede exceder los 10 caracteres de longitud. Si escribo un campo que estén entre 4 y 6, por ejemplo, Eborio, un campo no, perdón, un texto, me lo va a validar como correcto. Van a existir algunos problemas en este video que van a ser algunos mensajes de algunas reglas de validación. Ya vamos a ver por qué es ese problema. También a este tipo de campo podríamos aplicarle esta validación alfa, es decir, que solo permita caracteres alfabéticos. Con este es uno de los campos que va a existir algún problema al momento de validar. Vamos a ver qué problema va a existir con esta regla. Bien, vamos a escribir 5 caracteres, pero los vamos a escribir numéricos. Como especificamos que sea alfa, me debería retornar un mensaje de error. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a enviar el mensaje y me va a mostrar este, que no puede acceder al mensaje de error correspondiente para tu campo. Esto es porque la persona que hizo la traducción del paquete de idiomas español tuvo algunos errores. Recuerden que es algo hecho no por Codenator oficial, sino por una comunidad. Y vamos a ver cuáles son los errores. Vamos aquí a Language, a la carpeta Spanish y al archivo Form Validation LAN. Recuerden que esto lo instalamos en el momento que configuramos Codenator. Y uno de esos errores es este. Alfa. Alfa aquí está mal escrito, está con F, cuando en realidad debe ser con P y H. También hay otro que está mal escrito, que es por ejemplo numérico, si bien tiene acento. Y esto debería ser solo numeric. Con integer también hay algún error que dice entero y debe ser integer. Integer. Y también con coincidencias, que debe ser matches. Solo esos errores encontré en esta archivo de configuración de idioma o de traducción de los mensajes. Ustedes pueden ir en su instalación ya arreglarlo. O pueden buscar por ahí en internet un paquete de idiomas más actualizado que ya hayan solucionado esos problemas. Yo prefiero traducirlo ya que ya lo tengo descargado. Bien, ahora sí, vuelvo a hacer la validación. Ahora sí me va a mostrar el nombre correspondiente que dice el campo nombre solo puede contener caracteres alfabéticos. Bueno, esas son las validaciones que podemos ir aplicando. Require, max, minlen, maxlen, alfa, pero existen muchas. Por ejemplo, existe una que se llama exactlength, que debe tener una longitud exacta. Vamos a borrar esta que tenemos aquí. Solo vamos a estar trabajando con un solo campo para que sea más fácil. Y también recibe un parámetro que es la cantidad exacta. Debe contener, por ejemplo, 6. Vamos a actualizar nuestro formulario. Si escribimos 4 letras, va a decir que el campo nombre debe tener exactamente 6 caracteres de longitud. Si escribimos mi nombre, que sí posee 6, me lo va a validar como correcto, como lo vamos a ver a continuación. Ahí está validado correcto. Bien, ¿qué otra regla tenemos por aquí? Greater than. Vamos a ver cómo se usa. Vamos a decir que sea mayor a 6, pero este caso de datos numéricos. Es decir, no pueden utilizar greater than junto a la regla alfa, ya que jamás le validará el campo como correcto, ya que greater than busca números y alfa no permite que escribamos números. Deben tener cuidado ahí de qué manera utilizan las reglas. Vamos a ver. Si escribimos un 3, me va a decir que el nombre debe tener un número superior a 6 y si escribimos un 8, me lo valida correctamente. También podemos utilizar less than junto con esta. Podemos decir que sea mayor a 6, pero que sea menor que 8. Entonces, si escribimos un 6, me lo va a validar como incorrecto porque debe ser mayor que 6, pero si escribimos un 7, me lo valía como correcto. Si escribimos un 8,
me lo valida incorrecto. Aquí también deben tener bastante cuidado porque, por ejemplo, si colocan un número que sea mayor que 6, pero que también sea menor que 6, no existe un número mayor que 6 y menor que 6 al mismo tiempo. Si actualizamos, aquí con ningún número se los va a validar, porque no existe ni número mayor que 6 ni número menor que 6 que sea el mismo. Entonces, deben tener bastante cuidado ahí de qué manera van a utilizar las reglas, que no choquen unas contra otras. Como les dije, si colocan alfa y están aquí esperando un número mayor que 6, pues nunca les va a permitir la validación, porque primero le va a decir que debe contener caracteres alfabéticos. Bien, esa es una de las... deben tener un poquito de cuidado. Vamos a ver qué otra regla tenemos por aquí. Alfanumeric, que sí me permite letras y números. Vamos a ver. Alfanumeric. Si yo escribo caracteres que no son alfanuméricos, como esto, me lo va a validar como incorrecto. Pero si escribo letras y números, lo valida de manera correcta. Alfa dash lo que me permite es caracteres alfanuméricos, guiones bajos y guiones medios. Vamos a ver. Esto se me ocurre, por ejemplo, para una algo que va a ir separado por guiones. Si escriben esto, guión bajo y guión medio, lo valida como correcto. Si escriben otro tipo de caracteres, lo valida como incorrecto. Y tenemos numeric, integer y decimal. Vamos a ver. Numeric me permite cualquier valor numérico. Puedo colocar un 1, puedo colocar un menos 8, un menos 6, perdón, y puedo colocar un 1.2. Es decir, me permite cualquier valor que sea número. A diferencia de integer, que solo me va a permitir números enteros. Vamos a probarlo. Coloco un número entero, lo valida como correcto. Coloco una letra, lo valida como incorrecto. Y coloco un número decimal o real y también lo valida como incorrecto. También tenemos la función decimal o la validación decimal, perdón, que sí valida solo que tengan números decimales. Vamos a ver de qué manera. 1.2 lo va a validar de manera correcta, pero por ejemplo un 3 lo va a validar de manera incorrecta, y lógicamente una letra o cualquier otro carácter también lo va a validar de manera incorrecta. IsNatural solo me va a permitir con valores naturales, números naturales, por ejemplo números positivos, cualquier valor. Y si coloco un valor negativo, dice que es incorrecto y permite del 0 en adelante de esta manera. Si coloco un decimal, lo valida como incorrecto porque solo números naturales enteros. 0, 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y sucesivamente. Recuerden que esos son los números naturales, no los decimales. Y la última regla de esto, que es is natural no 0, funciona de la misma manera, pero si colocamos un 0, lo valida incorrecto porque no permite cero, al igual no permite negativos y eso. También tenemos una validación llamada valid email, que la vamos a hacer con la siguiente campo. Vamos a colocar aquí vamos a dejar nombre con una sola validación y vamos a hacer lo siguiente. Actualicemos, colocamos el nombre y aquí colocamos cualquier cosa. Vamos a decir el correo electrónico va a contener una dirección de correo válida. Si coloco solo el arroba, también. Si coloco el dominio, también lo valida como incorrecto. Si coloco solo el punto, sigue validando lo incorrecto, y ya al colocar la extensión o el TLD, lo valida como correcto. Recuerden que esta función utiliza expresiones regulares para validar los correos, por lo tanto, deben cumplir obligatoriamente con un nombre de usuario, o sea, de esta manera. Nombre de usuario, arroba, servidor y dominio. Perdón, y extensión. Ahora podemos utilizar valid emails, que solo se le agrega una S al final. Aquí está. Le dice que va a validar correos separados por coma, pueden pasar uno solo de manera lo va a validar como incorrecto. Escribir aquí el nombre,
Si colocan dos, contacto arroba hotmail.com, y el otro está mal escrito, lo sigue validando como incorrecto. Y si colocan el otro bien, lo va a validar como correcto. Recuerden, esto es para cuando se van a especificar diversas direcciones separadas por comas, se utiliza valid emails. Quedan dos camp dos validaciones, tres, no, perdón, sí, tres contando matches. Por ejemplo, valid IP, vamos a probarla en el campo nombre. Me va a recibir una IP válida, vamos a ver. Vamos a escribir cualquier cosa. 100, 100, 100, 100 y un correo. Vamos a darle a enviar. Lo valido como correcto. Vamos a escribir, por ejemplo, 900, 900, 900. Recuerden que eso no es un valor que existe en las IP. Las IP llegan, tienen ciertos rangos. Me dice, el campo nombre debe contener una IP válida. Es decir, esto no es una IP válida porque supera los 255 caracteres. O el número 255, como lo quieran ver. Y si utilizamos un IP, por ejemplo esta 192.168, muy común en los routers, esa sí la va a validar como IP válida. También este valid IP puede recibir un parámetro opcional que es el protocolo IP. Puede ser IPv4, que es este que estoy utilizando aquí, 192.168.1.1. Como ven, lo validó como correcto, solo dejó incorrecto el correo electrónico. Y puede utilizar IPv6, que son IP en formato hexadecimal. En este caso lo validaría como incorrecto porque esto no es un IP versión 6. Ahí está. El campo nombre debe contener una IP válida, ya que no está cumpliendo con el estándar IPv6. Si tienen a la mano una dirección IPv6, pues hagan la prueba para que vean que sí funciona. Ahora nos queda es el valid base 64. Para eso voy a buscar una librería que tengo por aquí para generar un valor base 64. Aquí está, es una librería JavaScript llamada JS-SHA. Permite encriptado en SHA-1, SHA-2, 24, SHA-256, SHA-384 y SHA-512. Recuerden que esto se hace de manera nativa con PHP, pero no así con JavaScript, y a veces es útil encriptar con JavaScript antes que los datos sean enviados. Esta librería la vamos a utilizar nosotros cuando creemos el proyecto del blog. Bien, esta librería me permite escribir, ingresar ciertos datos y me da el valor encriptado. Pueden bajarla en internet, JS-SHA es gratuita, se consigue fácilmente. Y vamos a escribir, por ejemplo, hola. Y puedo especificar en qué encriptación lo voy a hacer, si en SHA-1, SHA-224. En este caso no nos interesa. Lo que me interesa es que me dé un valor de salida en base 64 para probar el ejemplo de CoinWriter. Aquí está un valor base 64. Vamos a copiarlo aquí. Vamos a mandar a validar como valid base 64. Perdón. Y vamos a darle a enviar al mensaje. Lo validó como correcto, si bien lo dejó escrito, pero el campo correo electrónico es obligatorio. Si yo escribo aquí algo que no sea base 64, por ejemplo, esto no es base 64, me va a decir que no puede acceder al error de mensaje. Esto es algo que encontré malo, tanto en la traducción a español de la librería For Validation como la original de CoinWriter. Vamos a ver qué es lo que encontré mal. Vamos a abrir primero por aquí la librería For, la traducción de For Validation, el archivo de idiomas de For Validation, y vamos a System, Language, English, y abrimos este archivo. Bueno, el error es el siguiente. Aquí me especifica entre todos los índices del arreglo LAN uno que se llama regex match, al igual me lo especifica en el form validation. Porque le digo que en el original está también mal la configuración, vamos a verlo. Vamos a configurar nuestro code igniter, vamos por aquí config, lo vamos a configurar a English, se supone que todo debería estar correcto. Y vamos a de nuevo a hacer submit al formulario. Como vieron, me dice que no puede acceder al mensaje correspondiente. Yo supongo que en las últimas actualizaciones de CoinWriter hicieron una actualización en los mensajes, pero no lo hicieron en el archivo de lenguaje de Form Validation. No sé si es error de la descarga que yo hice, si ya lo corrigieron, pero aquí lo que debemos hacer es lo siguiente: escribir valid
base 64 y ya el problema se solucionará. Vamos a darle clic a enviar. Si ven, dice el campo nombre no posee un formato correcto. Lo mismo vamos a hacer aquí en For Validation. Valid base 64. Y vamos a enviar. Ahora sí funciona. Perdón. No hemos cambiado nuestro CodeNighter a español de nuevo. Y ahora sí funciona. El campo nombre no tiene el formato correcto. Eso es algún detalle que encontré ahí en CodeNighter. No sé si ya lo habrán solucionado, pero bueno, es algo que nosotros podemos solucionar sencillamente. Y bueno, esos son todos los tipos de validaciones que me permite CodeNighter mediante esta lista que tengo aquí. Y ahora que hemos visto las reglas en cascada, lo que nos falta es ver lo que son las preparaciones de los campos, perdón, que es eliminarle espacio en blanco, convertir contraseñas MD5 y todo eso. Bueno, antes que se nos olvide, nos falta ver la regla matches. Vamos a ver cómo se utiliza. Bien, vamos a ver cómo se utiliza matches. Vamos al formulario a modificar un poco aquí para que esto coincida. Vamos a colocar contraseña. Le cambiamos el nombre por password. Colocamos nombre, ID, nombre y value, por supuesto, password. Y el segundo campo lo vamos a cambiar por confirmar password. Cambiamos por password. Perdón, aquí sería otra cosa. Vamos a colocar password 2. No podemos repetir los nombres. Los nombres sí, pero los ID no. Y habría un problema a la hora de validar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar aquí. Vamos a colocar password aquí. Colocamos contraseña en el mensaje. Require. Y vamos a decir que debe hacer matches, es decir, coincidir, y entre paréntesis o entre corchetes o como se llame en su país, vamos a especificar cuál va a ser el campo con el que debe coincidir, que en este caso sería password 2. Actualicemos, ya todo cambió y vamos a darle a enviar mensaje. Primero me va a decir que contraseña es obligatorio, no colocamos obligatorio de este. Bueno, si está obligatorio, solo que recibe como correo electrónico. Vamos a comentarlo, a revisar aquí, a ver si todo quedó bien. Password, si sí, todo está bien. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir un password aquí. Recuerden que no coloqué un campo tipo password para que vean lo que estoy escribiendo. Y en el otro vamos a colocar otra cosa, diferente al primer password. Perdón por esos sonidos que ocurren en el video, pero es que el ratón que estoy usando está un poco dañado. Y Windows 8 a cada rato me está dando esa alerta cada vez que se conecta y se desconecta el ratón. Bueno, vamos a enviar el formulario y me está diciendo que el campo contraseña no coincide con el campo password 2. La única desventaja de hacer esto de esta manera es que aquí no podemos configurar el nombre del campo, que va a ser el segundo con el que va a comparar. Bueno, en realidad yo no lo he podido hacer. Si alguno de ustedes sabe cómo se hace, les agradecería que me lo explique para que no se vea esto aquí tan feo de esta manera. Bueno, ahora sí vamos a hacer que coincidan las dos contraseñas y me lo voy a validar como correcto. De esa manera se utiliza la última validación, que la dejé de último, que se llama matches. Las vimos todas y cada una y vayan practicándola, pónganlas en práctica para que vean que esta librería es bastante poderosa. Todavía nos queda bastante por ver de esta librería. Una de las cosas que nos faltan son los callbacks, crear nuestras llamados a métodos de validación, establecer mensajes, es decir, no usarlos por defecto que posee la librería, cambiar delimitadores, es decir, que no se muestren los mensajes en una etiqueta P, mostrar los errores de manera individual, es decir, cada uno junto al campo, colocar las reglas en un archivo de configuración, crear conjuntos de reglas y hacer las preparaciones de los campos, las limpiezas. Bien, otra cosa que vamos a hacer antes de terminar este video tutorial, lo vamos a hacer en dos partes porque es bastante largo, ya esto lleva 44 minutos, es ver que de las dos maneras se pueden utilizar reglas en cascada, es decir, no solo de esta manera, llamándolos a través del SecRule se van a utilizar las reglas en cascada. Vamos a comentar esto que tenemos aquí para que vean que a través del formato de array también funciona. Lo que vamos a hacer es descomentar lo que ya habíamos hecho ahora. Vamos a dejar nuestro formulario como estaba.
Es decir, con nombre, email y todo eso. Allí está. Y aquí donde dice rules podemos ir especificando las diferentes validaciones. Por ejemplo, alfa, minlen y maxlen. Esto es solo por ejemplo. Bien. De esta manera también podemos especificar reglas en cascada cuando utilizamos el método de hacerlo a través de un array. Vamos a ver qué funciona. Está diciendo que el nombre es obligatorio. Si escribo un número, me va a decir que el nombre solo puede contener caracteres alfabéticos. Si escribo tres letras, no va a estar cumpliendo. Y lo valido. Vamos a ver qué ocurre aquí. Creo que lo escribí mal. Vamos a ver por aquí. Sí, estaba mal escrito. Y maxlen, vamos a verificarlo. Ese sí está bien. Entonces, ahora si escribimos tres letras, me va a decir que el campo nombre debe tener al menos cuatro caracteres. Si escribimos más de 10, también me va a decir que no puede exceder 8, perdón, 8, no 10. Y si escribo 6, ya ahí lo valido como correcto. Entonces, ustedes pueden decidir si hacerlo a través de arrays o hacerlo a través de llamados independientes al método setRules. En el momento que lo veamos en archivos de configuración, se hace a través de array, al igual que cuando se crean conjuntos de reglas para cada formulario, se hace a través de array. Así que sería bastante útil que se vayan acostumbrando a esta metodología de trabajo, ya que a través de un archivo de configuración es mucho más profesional, lo veo yo como mucho más profesional. Y es mucho mejor para nuestro código, ya que no vamos a tener todas las reglas en nuestro método, sino en un campo separado, en un archivo separado. Bien, esto es todo por este video tutorial. Se despide de ustedes Eborio Linares en mi sitio web todoprogramación.com.be. Y recuerden ayudarme haciendo clic en los anuncios de Accent, ya que me ayudan bastante a mantener mi sitio web. Hasta luego.